La periodista de la SER ha acusado en Antena al líder de CS de impulsar un nacionalismo español exacerbado. Y, claro, ha recibido un baño de realidad que aún retumba en la emisora Deprisa. Esto es una entrevista, no un mitin. Oiga, yo estoy aquí porque me ha invitado, pregúnteme lo que quiera. Albert Rivera ha protagonizado una más que tensa entrevista este martes durante su visita al estudio de Hoy por Hoy en la SER. Y es que a su directora, Pepa Bueno, parece que no le ha gustado mucho el acto de este pasado domingo en el que Ciudadanos presentó España Ciudadana, su nueva plataforma civil para defender el patriotismo constitucional. De hecho, la periodista ha acusado a Rivera de practicar un nacionalismo español exacerbado, interrumpiendo constantemente al líder del Partido Naranja. A voces en algunos momentos de la entrevista, Pepa Bueno ha reprochado a Rivera que en su discurso definiera a los españoles por su identidad. Usted dijo que solo ve españoles, que no ve trabajadores o empresarios. ¿De verdad es igual un empresario que un trabajador? Le ha espetado. Yo solo veo españoles, todos somos iguales ante la ley. Quien no entienda la España diversa no entiende España, se ha defendido el líder de CS. Pero dígame cuáles son los complejos, le ha repreguntado Bueno. Pues fíjese que usted y yo estemos hablando aquí de esto lo demuestra, le ha remachado. Y ha sido entonces cuando ha llegado el momento más tenso del cara a cara en directo en los micrófonos de la SER. Yo le hablo, le ha recriminado la periodista del uso político de los símbolos de España, que son de todos los españoles. ¿De verdad cree que están cuestionados? Le ha afeado Pepa Bueno. Pues mire, en algún lugar de España colgar la bandera española en el balcón, te queman la casa, le ha respondido Rivera, dejando de una pieza a la periodista Deprisa.